El gobierno de Daniel Ortega retiró este viernes todas las funciones legales y administrativas al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalbán, quien la semana pasada fue sancionado por Estados Unidos. Por otra parte, Ortega ordenó crear un nuevo cargo para que otra persona pueda asumir las funciones de Acosta, quien conservará su cargo de ministro, pero queda inhabilitado para ejercer representación sobre Hacienda. A través del Acuerdo Presidencial 45-2020 publicado este viernes en La Gaceta, el gobierno nombró a José Adrián Chavarría Montenegro en el cargo de viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el decreto a Chavarría Montenegro, Ortega le otorga facultades y competencias de firmar todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con este decreto, Chavarría podrá hacer trámites a desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan, según La Gaceta. Iván Acosta Montalbán fue sancionado el pasado 22 de mayo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser señalado de haber organizado un importante apoyo financiero al gobierno de Ortega. Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos, indica el comunicado del Departamento del Tesoro.